Graduado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor por el Departamento de Estudios Portugueses y Brasileños de la Universidad de Londres, Reino Unido. Diplomático de carrera, ha sido embajador de México en Marruecos, cónsul general en Río de Janeiro y jefe de misión adjunto en Cuba, Francia e Israel. Actualmente es director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, investigador de tiempo completo en la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales en la misma universidad. Hola a todos y todas. Soy Andrés Ordóñez, director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México en España. Y es para mí un enorme gusto poder dirigirme a estudiantes, hombres y mujeres de la República Popular China, un país al que quiero, admiro y que he tenido el placer de visitar en tres ocasiones. Agradezco a mi querido amigo, el doctor Alberto Vital, la invitación que me ha dado o que me ha hecho para compartir con ustedes algunas ideas sobre la narrativa cubana. En ese sentido, me voy a permitir exponer ante ustedes en breves minutos una visión panorámica de lo que es una de las literaturas más importantes en lengua española. En la historia de la literatura hispanoamericana existe una correlación estrecha entre la construcción de la identidad nacional y la formulación del discurso literario. Y lo mismo se puede decir del vínculo entre la institucionalización de ese discurso y la consolidación del proceso de independencia. Los estudiosos establecen diversos periodos que encierran características específicas a las que obedece la literatura en América Latina. Entre 1860 y 1914, los países hispanoamericanos se consolidan propiamente como estados independientes y surge una novelística intencionalmente literaria. El caso de Cuba es especial porque su independencia es relativamente tardía con relación al resto de los países latinoamericanos, con la excepción de Puerto Rico. Cuba se independiza hasta finales del siglo XIX, muy a finales, en 1898. En este sentido, en el caso cubano específico, el proceso de construcción de la identidad de la literatura cubana es anterior a esa fecha y se da fundamentalmente a partir de la acción de los poetas. En este sentido, se destacan tres escritores fundamentales. El primero, José María Heredia, romántico de la poesía cubana por excelencia, de principios del siglo XIX, Julián del Casal, enamorado de la modernidad, y señaladamente José Martí, más bien antimoderno. Para él la modernidad es sinónimo de duda, de una especie de declive, sobre todo en lo moral, pero que en términos de independencia, pues va a ser la figura preponderante entre aquellos que reclamaban una vida separada de España para Cuba. En la narrativa de la novela Cecilia Valdés, la primera novela que se considera propiamente de la literatura cubana, aún antes de la independencia, cuyo autor fue Cirilo Villaverde, y la temática es costumbrista y todavía muy vinculada al romanticismo. Entre 1914 y 1940 ocurre una muy fuerte politización en la literatura de América Latina, especialmente debido a la acción de la política exterior estadounidense con la enmienda Platt en Cuba y
el deseo de expulsar a los europeos y a los intereses europeos con la famosa sentencia de América para los americanos. El caso cubano es todavía más fuerte esa intervención, puesto que a la independencia cubana con relación a España se sucede una intervención estadounidense, lo cual provoca en la intelectualidad de los primeros 30, 40 años de Cuba una sensación de frustración en cuanto a los ideales independentistas. En este periodo, entre 1914 y 1940, los poetas siguen siendo relevantes como figuras literarias, influidos ya por los movimientos simbolistas y de vanguardia. Y entre estas figuras poéticas destacan Rubén Martínez Villena, José Zacarías Tallet, Regino Pedroso, Eugenio Florit, Dulce María Loynaz y el que después será el poeta de la negritud, Nicolás Guillén. Pero en Cuba el desarrollo importante de la novela va a ocurrir en la siguiente década. En la literatura en América Latina, entre 1940 y 1968, que es el siguiente capítulo que establecen los estudiosos, la novela se esfuerza en el establecimiento de una identidad cultural hispanoamericana a partir de un discurso exclusivamente y propiamente ya literario. Volvemos al caso específico de Cuba, donde sus particularidades pues hacen deseable establecer una división distinta, una división un poco más fina, y esto es la literatura que corre entre 1940 y 1959, precisamente el año en que se suscita la Revolución Cubana. Entre 1940 y 1959, la novela cubana experimenta una transformación hacia su madurez plena y destacan los narradores Alberto Arredondo, Lino Novas Calvo, Enrique Serpa, Carlos Montenegro, Enrique Labrador Ruiz, también en la narrativa Dulce María Loynaz, Virgilio Piñera, sobre todo en la dramaturgia, y José Lorenzo Fuentes. No obstante, la cúspide de la narrativa cubana la alcanza o la constituye la figura de Alejo Carpentier, quien concibe la novela como una alegoría de la historia. Estoy refiriéndome, como les había dicho a ustedes, a el periodo anterior a la Revolución. Y las dos novelas más importantes de Alejo Carpentier pues son escritas precisamente en ese periodo anterior a la Revolución, que son El reino de este mundo, escrita en 1949 y que hace alusión a la independencia de Haití, y El siglo de las luces, si me permiten, para mi gusto, la mejor novela que Alejo Carpentier escribió jamás, escrita en 1958, curiosamente publicada en ese año, primero en Francia, y no será sino hasta 1962 que don Alejo publique esa novela en español y lo hará en México. En 1959, la irrupción de la Revolución Cubana marca un parteaguas en la narrativa de América Latina. El esfuerzo de expresar una identidad latinoamericana en la literatura culmina, sin lugar a dudas, con la conformación de lo que a la larga se llamó el boom latinoamericano, con figuras como García Márquez, Vargas Llosa, entre las más conocidas. Para el boom latinoamericano, hay dos influencias que la determinan como antecedente, que son la narrativa del mexicano Juan Rulfo y la literatura cubana
de Alejo Carpentier y su concepción de lo real maravilloso, es decir, que la realidad en América Latina en sí misma es maravillosa, ¿no? En sentido de magia, y el postulado de José de Sama Lima de la estética barroca como la estética propia, ideal para la expresión latinoamericana. Durante la década que corre entre 1960 y 1969, junto con Carpentier, que ya es un consagrado antes de la Revolución, emergen los que serían los tres más grandes novelistas cubanos. José Lezama Lima, que antes de la Revolución ya era un poeta consagrado, una figura relevante en la cultura literaria cubana, sobre todo a raíz de la fundación del grupo de escritores llamado el Grupo Orígenes. José Lezama escribe en 1968 la novela paradigmática del neobarroco latinoamericano, que es Paradiso. Y el otro gran escritor de la literatura, de la narrativa cubana, pues es sin duda alguna Guillermo Cabrera Infante, quien salta al estrellato literario en lengua española cuando gana el concurso de la editorial española Seis Barral, su concurso de novela, con el texto que en 1965 verá la luz con el título de Tres Tristes Tigres. En las décadas que van del 60 al 79, la Revolución Cubana decide adoptar el marxismo-leninismo como doctrina de Estado, lo cual trae consigo que desde el poder se impusiera la estética del realismo, realismo socialista como línea oficial. En este sentido, hay un choque con esta tradición pre-revolucionaria tan rica, caudalosa como la que representa Alejo Carpentier. Y el propio Alejo Carpentier, quien se integra a la revolución como director de la imprenta nacional, pues también tiene que llegar a un término de entendimiento con esta situación. Comienzan a generarse los escritores del realismo socialista cubano, y en este rubro pues podemos mencionar básicamente, o entre las figuras literarias de ese periodo, a José Soler Puch, con una novela que gana el premio Casa de las Américas en 1960, Bertillón 66, que es todavía una realización muy mecánica de la manera de plasmar lo social y los intereses de clase en la narrativa. Y el otro escritor que tal vez sea el mayor de todos dentro del campo o dentro del marco de la estética del realismo socialista, que es Manuel Cofiño López. Una de sus obras más celebradas es La última mujer y el próximo combate, publicada en 1971 y que incluso fue llevada al cine. Como decía yo, la fuerza, la profundidad, la calidad de la narrativa prerrevolucionaria libró una tarea de resistencia, y esta calidad sustentó el desarrollo de una potente narrativa cubana dentro y fuera del país. Y digo dentro y fuera del país porque conforme el rigor ideológico se fue haciendo cada vez mayor, pues hubo artistas que decidieron abandonar el país
Y a partir de ese momento, pues la cultura cubana se da en dos terrenos, dentro de la isla y fuera de la isla. Dentro, en el marco de esta narrativa cubana potente, posterior o reticente al realismo socialista, pues están las figuras de Reinaldo Arenas, con su novela El Mundo Alucinante, publicada en México en 1968 y poco antes en Francia, y también pues, él decide exiliarse, y el otro personaje importante es Norberto Fuentes, que gana el premio de cuento Casa de las Américas en el 68 con esta novela Condenados de Condado, y que él se va a integrar a los más altos niveles de la dirigencia cubana para finalmente, años más tarde, radicarse en el exterior. Entre 1968 y 1989, en América Latina se registra la exaltación de la pluralidad de los discursos narrativos en un contexto de cuestionamiento general de la noción tradicional de la literatura. Entonces, a partir del 89, la novelística cubana sufre, acusa, comienza a expresar los efectos de la caída del Muro de Berlín. Como decía yo anteriormente, la literatura cubana ya desde antes se había empezado a desarrollar a dos bandas, dentro y fuera del país, y en el 89 y particularmente en el 90, con el retiro del apoyo soviético y el inicio del calamitoso periodo especial en tiempos de paz en la isla, lo que permea y se advierte en los escritores, tanto de la diáspora como aquellos que permanecen al interior, es un proceso de profundo cuestionamiento al proceso revolucionario, y en este cuestionamiento lo que salta a la vista es el desencanto. Es relevante señalar que tanto los escritores de la diáspora como aquellos que permanecen en el país tienen una deuda con la tradición literaria anterior a la revolución y presentan en su oficio literario pues una clara voluntad de asimilar la literatura extranjera, sea latinoamericana o hispanoamericana, porque ahí se incluye también señaladamente la literatura española, las literaturas europeas, la francesa entre ellas, la inglesa, y de manera especial la literatura estadounidense. Hay que decir que esta literatura, figuras como Hemingway, como Faulkner, fueron siempre importantes para los escritores cubanos a lo largo del siglo XX. Dentro de los narradores recientes de esa diáspora, destacan varios escritores como Abilio Esteves, como Carlos Victoria, como Zoé Valdés, como Antonio José Ponte. Estos son escritores importantes de la diáspora. Desde luego, su desencanto y su cuestionamiento, o digamos de otra manera, su catarsis ante la situación imperante en la isla, pues es mucho más franca y mucho más inmediata, en tanto que ellos se encuentran ya en el exilio, ¿no? Ya fuera de ese contexto. Pero hay también los narradores que permanecen en el país. Y en este sentido, estos tres escritores son, desde mi punto de vista, especialmente interesantes. El primero de ellos, Abel Prieto,
que publica en el 99 El vuelo del gato y en el 2011 Los viajes de Miguel Luna, me parece relevante porque fue durante muchos años el ministro de Cultura de Cuba. Abel Prieto hace una caricatura muy ácida, muy aguda, con mucho humor, de la vida institucional de los aparatos culturales de los gobiernos del socialismo real. Entonces llama mucho la atención que el ministro de Cultura conserve esa distancia crítica con la realidad de la cual fue partícipe y ante la cual no cierra los ojos, sino que ante la cual ejerce una crítica a todas luces sana y pertinente. En el caso de Leonardo Padura, pues ese, como ustedes probablemente sepan, es el escritor cubano en la actualidad más leído, ¿no?, en el mundo. Por lo que él opta es por una crítica, por una revisión, cuestionamiento muy profundo de la situación y del desarrollo y prácticamente la conclusión de la Revolución Cubana, pero sin enfrentar al poder, ¿no? Él es un convencido de del proceso, pero al mismo tiempo es, tanto como fue Abel Prieto, lo es Abel Prieto, una persona con una conciencia clarísima de lo que hay que señalar en ese proceso y en todo aquello que ha llevado al país a la situación en la que hoy se encuentra. Y Pedro Juan Gutiérrez, que opta por tal vez el camino más difícil, que es la confrontación desde el punto de vista moral, ¿no?, y el aislamiento ideológico. Pedro Juan simplemente rompe con los factores políticos de poder al interior de Cuba. Realmente se las ha arreglado para publicar su obra fuera del país, y lo que él refleja es un realismo de una crudeza brutal, muy al estilo de Charles Bukowski, el escritor americano, lo cual le ha valido ser asociado con esta corriente de literatura básicamente estadounidense que le llaman realismo sucio o dirty realism. La obra que lo lanza a la fama internacional es la trilogía Sucia de La Habana, publicada en España en 1998, y que constituye una visión desgarradora del derrumbe moral de la Cuba revolucionaria. Y bien dicen que dentro de todo libertino lo que hay es un moralista, y entonces el libertinaje que plasma Pedro Juan en su literatura es, a mi ver, un síntoma de el profundo dolor, la profunda consternación que moralmente le produce el constatar el derrumbe de aquellos paradigmas que sostuvieron lo más bello de su vida, que fue su juventud. Pues esta es la situación, a mi ver, de la Vuelo de Pájaro, el desarrollo de la narrativa cubana, y pues yo los invito a leer literatura cubana, una de las literaturas más importantes en la lengua española. Y espero que mis palabras constituyan un incentivo, por pequeño que este sea, para que ustedes continúen su rumbo de aproximación a la cultura en lengua española. Muchísimas gracias.